Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Ya, estamos muy bien. Hace rato que no lo veo. Estamos un poco, sí, estamos mucho mejor del resfrío. Mi voz todavía no está completamente buena y se me agota. O sea, al rato ya se me empieza a... Entonces, les voy a contar un poco de mi día y no estoy haciendo vivos. Ay, cómo las extraño. Bueno, ustedes saben que para mí los vivos son pero una compañía tremenda, bacán. Me encanta ser vivo, soy feliz haciendo vivo. Pero no puedo hacerlo con esta voz porque se me gasta el rato. Entonces tengo que cuidarla. Mírenme. Ahí, me hice un maquillaje. No me delineé el ojo porque no encontré el delineador. El delineador lo he visto. No lo tienes tú, ya. De ahí me lo dejé en la... Me delineé con lo mismo que me hice la ceja, que es para ceja, como una sombra súper suavecita. Y me puse el brillito y se ve bonito, miren. No, no, labio rojo. Y me hice así. No tan definido el borde. Ya, entonces tengo acá el pollito con fideo. Tengo ensalada también, pero no sé si agregarle ensalada. No tengo ganas de comer ensalada hoy día. Y el Marce anda en el supermercado, así que cuando llegue al supermercado les vamos a mostrar todo lo que compró en el Jumbo. ¿Ya? Y también le encargué una crema para ponerle crema a esto. ¡Qué rico! El día está como nubladito, así que está ideal para comerse unos fideos con crema. Pasar el mate y la pintura de carita para que se entretenga pintando ahí. Ven ahí para que haga arte un rato. Le puse esa sábana debajo que es la que uso para pintar cuadros. ¡Ah, el cuadro! Al cuadro de mi amiga le hice más cositas, pero no sé si me gusta. Me sigue sin gustar. Le hice muchos efectos, muchas cosas, muchas cosas. Ahí. Ay, no sé si me gusta, pero lo voy a dejar así nomás, yo creo. Sí, porque ya le he hecho no sé cuántas capas de pintura. Y cada cosa que hago es un atado, pero pareciera como que hubiera tirado pintura, así no me he echado. Pero me gusta. Bueno, me falta barnizarlo. El de mi poche ya está sequito. No, todavía no está sequito, le falta un poco. Se siente medio. Y vendí este también. Vendí ese. Así que ese también se va para una poche. Oh, y ese también está vendido, así que lo único que queda disponible es ese y esa paleta. Esa paleta está 5 lucas y esa 9. Así que apenas nos mejoremos un pelito más, yo creo que ya mañana. Mañana yo creo que ya amanezco tiquitaca, porque ayer anoche hice unos bailes del TikTok. Bueno, me aprendí ese baile que es así. Tennessee Man, ¿cómo te saco de aquí? Pero que es así. Todos lo hacen así, pero el gallo, el que lo inventó, lo hizo así. ¿Qué importa? Eso lo voy a bailar en el TikTok ahora ya. En la motora, a saber si te veo por ahí. Ya estaba haciendo TikTok y llegó mi esposo. Hola, Pochi. Ah, mi padre me regaló un caimán y un picador. Ay, qué bueno. Para apretar la ducha. La ducha. Estoy bastante bien, bailé como 7 veces la canción. Estoy bien. ¿Cómo habláis? Sí, me está saliendo la voz casi completa. Nos encontramos bolsa dos dura, ¿va? ¿Ah? Nos encontramos dos, Pochi. Ay. ¿Dos? Ah, sí, pues otra vez. ¿Se encontraron pochi? Sí. Cortamos una pareja, un pochi y una pochi. Ay, pero es que me está moviendo la cámara. Pero... Pareja se llama Diego y Fernanda. Diego y Fernanda, un saludo a Diego y Fernanda. Igual yo en el video mío ¿Lo mostraste? No. No, porque justo. Pero ¿cómo fue? Pues cuéntame todo. Nada, pues yo voy a sacar el efectivo al cajero. Está la pareja ahí, pues, de repente me quedan mirando y yo. Y yo escuché que la esposa personal. ¿Quién es? Hola, pues Marcelo, youtuber. Yo escuché que estaba con el celular en la mano. ¿Ya? Así que de repente me dice ella, se lo acepta y me dice, oh, somos pochis. Uy, en serio, le dije yo, disculpa, que justo estaba con el celular, estaba grabando y me había cachado. Así que ahí, no, conversamos. ¡Qué buena! Y después adentro del Jumbo estaba la otra pochi que se llama Mar. ¿Otra pochi más? ¿Y qué es la que me dijo? Se llama la Cata. Cata. Dijo, ¿y la Kaylin viene con usted? Dije, oh, ¿la Kay? La Kay. ¿Viene con usted? Dije, ah, oh, te decepcionamos. No, no viene con usted. Estaba la moribunda. Sí. ¿Puedo verte y mejorar? Sí. ¡Ay, qué linda! Muy bonito, ¿no? Amo. ¿Y grabaste eso también? ¿Tampoco? No, eso no. Ah, ya. No grabó ni una cuestión. Yo quería conocer a mis pochi, las caras de mis pochi. Un besito a Cata entonces y a Diego y Fernanda.
De Pochi lindo, que saludan a mi Pochi, la amo mucho, no, yo le amo. Oye, mi Pochi, la pareja de matrimonio, como lo no sé. ¿Ya? Dijo, la niña dijo, él está obligado a ser Pochi. Él es Pochi obligado, le dijo, sí, porque así es la cosa, si yo sé. Pochi que están viendo esto, varón. Pochi varón, heterosis, Pochi, Pochi que está casado con una Pochi. Gracias por estar aquí. Yo sí, igual te gusta un poquito el contenido, un poquito. Por algo estoy aquí también. Pero gracias por haber empezado a estar aquí sin querer. Sin querer. Col, dura, pan. Bueno, manjar con un. Ya. 3200. Ya saquemos los jugos primero. Los jugos estaban 2 por 1980, ¿verdad? Sí. A ver si ¿para qué hacer esto? ¿Para qué hacer esto? ¿Ah? ¿Por qué estamos haciendo esto? Interesante. ¿Qué estamos haciendo? Ya, aquí te los jugos. ¿Por qué estoy estresado? No tengo video por hoy día, pues. Ah, verdad. Ya. Aquí está. Ah, y ahí está. Néctar, los dos. Lucas cada uno, más o menos. Sí. Aquí está el manjar. Este manjar es de campo. Receta de campo. Ay, receta de campo. Se ve bueno. Sí, ¿cierto? Sí, por eso también me... No sé, la foto se ve rico. Se ve como clarita. Ya, y aquí... Crema, muy bien. 600 pesos. Con polvo. Harina con polvo. La crema, ¿cuánto costó? La crema. La harina estaba a 9.20. Sí. ¿Y qué más me pasaste? La crema. Y la crema 4.003. Sí, la más barata. Sí, antes la comprábamos a 2.009 sí. De repente, pero en oferta. Compramos de esta crema de avellana porque el marzo me dijo, compro Rolls, compro esta no sé qué. Y le dije, no, ya que está ahí en el Jumbo y una crema de avellana como a 2.000 y tanto. Sí, que compré otra vez. Sí, nos duró 1.000 años, así que bacán. Ya. Compraste jamón queso, me imagino que es caro igual, da lo mismo el... Sí, no, sí, sí. Sí, esto siempre es carito. Sobre todo ahí. Bueno, los 278 gramos te salió 1.008. Uh-huh. No está caro. ¿Más caro el queso? ¿Por qué? Jamón artesanal San Jorge no está caro, a 1.008 el cuarto. 266 gramos. Te sale como a 1.500 el cuarto. Barato. Sí, 1.500 está. Por eso lo elegí. Barato, nosotros en el local lo teníamos como a 2.500 el cuarto, porque era lo más barato que se podía vender. Sí. 2.600 el queso está caro. Mira, sí, el queso vale 10 lucas el kilo y el jamón 6.007 el kilo. Sí. ¡Oh! ¡Qué crazy! Pero es más que barato ese, ¿eh? Y yo pedí queso porque tengo ahí unos... ¿Unos qué aún? Unos zapallitos italianos. Y los quiero hacer. Manjares. Ahí está una luca cada una. Sí. Las watts. Son tamaño 250 gramos. Sí. Y aquí está. El aceite te costó 2006, me dijiste, ¿no? Ah, ya mira ese pack. El Mar se lo compró a... Sí. 3420. Sí. Y está conveniente. ¿De aceite, cuánto es el aceite? Es de 250 ml el aceite de oliva. Sí. Y el que estaba de uno venía el puro aceite. Casi 4.000 lucas. Estaba 2008, me dijiste tú, el más chiquitito de aceite de oliva. Que venía en la fome. Y está bueno para aceite de oliva, que no teníamos. El aceto. Y esto es aceto balsámico. Nunca hemos probado. Mira, yo antes comía cuando trabajaba en la cafetería. Ah, ¿verdad que estaba ahí? Sí, pues, siempre la sala le echábamos porque había para aliñar aceto. Y yo le ponía ahí, ¿verdad? No es que me mate, pero yo le hice marcha para abrirnos a sabores nuevos y cosas nuevas. Toca la miniatura. Ya. Eso, pues, así que aceto balsámico de Moderna. Uh-huh. Lo vamos a probar y les contamos. Ya. ¿Qué te gustó? Que me arreglé. No. Me peiné todo. No, te sale la voz. Sí, también. Nada, que te guste porque estoy arreglada, que venga aquí. Va, chanta. ¿Ya comamos? Ya. Yay, vamos a comer. No pienso hacer ensalada. No tenemos ganas de comer ensalada. ¿Estás haciendo obras de arte? Sí, le pasé las pinturas de carita para que haga obras de arte. No, y era ahí. Te pintó para sí. La cara que... Ahí da lo mismo porque son para cuatro, entonces no importa. ¿Cachai? Yo mejor que la tempera. Y como estaba tan barata, ya no me duran para el otro año. Así que lo usé nomás. Eso, pues. ¿Sabéis que los precios del Jumbo no los encontré tan caros? O sea, no, ¿sabéis qué? ¡Está súper bien! ¿Ah? ¡Está súper bueno! Sí, ¿sabéis que nada terrible? No, y lo otro, lo que me gustó, que nada de gente, qué rico. Claro, pues vacío. Hoy, ¿sabéis que pedí? No sabéis nada, compré esto, pues. Un juego de vajilla a 6.007 de 16 ¿En la página piezas. Que está ahora? Sí, pues la oferta de cupones. Y ahí... Pochis, ahora que estoy editando el video, el Mar se fue a buscarla porque se podía retirar hoy mismo. Así que voy a esperar a que llegue para mostrársela al final del video en un bonus track. Así que atención al final del video. Y por supuesto les dejo el link en el comentario fijado de este video. Y se me olvidó de ponerlo, me acuerdan, porfis.
Puse un agradecimiento ahí porque, sí, pues, porque me salva la vida. Sí, pues. Bueno, la amo. La página me cambió la vida. Y yo cada cosa que me compro les voy compartiendo. Me compré esto por si es que les dejo en el Instagram. Ya. Eso, pero qué buena. ¿Cachai que? 6007, vajilla blanca, redonda. Con timer de tu por comprar eso. Es que necesitamos platos chicos. Sí, de todo. Que venían unos pocillitos, tazas blancas. Oh, qué rico. Bacán, po. Más rico. Debe ser plato grande, plato chico. Toda esa pocillo. Bacán. Rico. Mamá, exquisito jugo de maracuyá. Ah, qué bueno. Y si la azúcar y te gusta. Tiempo que nos comíamos fideos con crema de mil años. Careta. Mucho tiempo atrás. Esto lo aprendí en cocina. Ahí. Le echamos un chorro al plato. Yo siempre lo hago así. Le echo un chorro al plato. Luego le pongo los fideos encima. Es para mi papá otro. ¿Por qué? Porque los platos grandes son para acá. Ah, ya. Siempre le pongo ahí la porción y luego le pongo crema encima de nuevo. Listo. Y siempre le pongo un toquecito de sal. Porque la crema no tiene sal. Ahí, un toquecito. Listo. Vamos con el siguiente. Ay, parece que calenté muy poco y tengo más fideo, tengo un montón. Sí, quiero organizarla. ¿Qué le puedo regalar a mi amiga? ¿Cuándo es el cumple? El sábado. ¿El sábado? ¿Podría ir al parque a comprar? ¿Qué día hoy? Jueves. ¿No calza 39? Creo que sí. Pregúntale cuánto calza. ¿Le gustarán? Le van a encantar. ¿Los bototos? Me encantarían. Porque ella tiene los mismos gustos que nosotros. Que son fabulosos. Ya, hay que empezar a guardar la ropa de invierno. Un aplauso por guardar la ropa de invierno. Este lo voy a dejar afuera porque siempre me sirve. Dejé todo afuera. Este también me sirve. Este es de verano, po. Vamos a ponerlo con los shorts. La polera. El Marce me dijo, te dejé todo, sí, más o menos seleccionado, pero no, me mintió. Él me mintió. Este lo vamos a dejar para invierno. ¿Se acuerda que te lo compramos en la feria? Ana, ¿tú me podés traer una bolsa de basura? Este short de verano, sí. Los choripetos los voy a dejar a mano porque es lo que más uso. Los jeans, estos jeans te los dejas para... Ah, no. ¿Cuáles son? Son los piernas anchas, eso. Que son fabulosos. ¿No lo usáis? Ah, ya. Voy a dejar un cajón de puros jeans porque sabéis que estoy chata con... La bolsita de basura para la ropa de invierno. O sea que voy a poner jeans y calza en este. Y esta polera... No la he usado hace tiempo, así que la voy a guardar. Cuando la encuentre de nuevo, te apuesto que la voy a valorar y la voy a usar. Ya, ahí. Entonces voy a dejar los jeans. ¿Ustedes ya organizaron su ropa de invierno? Bueno, si no, este es el momento. Tomar tu ropa y hacerlo conmigo. Te invito. Se escucha muy fuerte el... ¿La tele? Porque está más cerca la tele que mi voz. Ahí sí, ahí quizás me escuchan mejor. ¿Cierto? Ahí que no se me vea nada. Pero cierra la puerta, pues. Ah, ¿verdad? Ya, ahí sí. Ya. Este no lo he usado hace mucho, así que también lo voy a ver. A ver, voy a vaciar. Ay, no sé cómo hacerlo porque el mar se me dobló la ropa el otro día, entonces por eso estoy más fácil seleccionando. Este lo voy a guardar porque es de verano, de invierno. Polerita, buzo, miren, este ya lo tengo para la caga. Lo he usado tanto, yo creo que este lo tengo, uy, cuántas veces lo habré usado. Esta fue de las primeras cosas que me compré en Chain, hace como 4 años más o menos. Fue de las primeras cosas que me compré y lo he usado, pero todos los días, no sé. Lo he usado, no sé, unas 2000 veces, no sé. Sí, pues, de más. Ya.
Este lo voy a guardar porque sabéis que no las uso mucho y cuando, no la, cuando las veo no las valoro tanto. Calza, estas también las voy a guardar porque tampoco las estoy usando mucho. Este enterito lo amo. Amo los enteritos. Ahora para la colaboración nueva me pedí un enterito negro, ojalá que me llegue. Porque amo los enteritos. Siento que uno queda vestida el tiro. Este también lo voy a guardar. Ya, aquí en este voy a poner shortcitos. Shorts. Choribuso. Eso voy a poner. Este también lo voy a guardar porque no lo he usado nunca. Y este es una calza. Tampoco lo uso mucho, pero lo voy a poner en la sección calza. Ya. Entonces acá voy a poner buzos y shorts. Poleras y peto. Más polera, más peto. Ay, me tinca que esta es como la que puso el Marce con poleras y peto porque hay puras poleras. A ver. Claro, hay puras poleras aquí. Ay, mi amor, él me arregló. Cuando yo estaba muy moribunda, el Marce, un día me dormí con el Mati. Desperté, el Marce me hizo ordenar toda tu ropa. Oye, sí, apareció acá, empezó a ordenarla toda. Oh, mi amor, hermoso. Sí, y acá me puso puras poleras. Así que esto voy a guardar porque ya dejé uno afuera. Vestido. ¿Dónde voy a poner los vestidos? No sé, pero no va a ser acá. Entonces, este es de poleras, pues. Estamos. Este es tuyo. Ay, pendeja. ¿Qué? Me dice, depende de qué capa tú. Sí, pero más o menos. La medida del pie. Qué paja pedirle eso. Mira, pon un poco de talco en el suelo y ahora pone tu pie encima y ahora mídelo yo. Uy, ahora tengo que tener el corsé a mano, se viene el matrimonio. Esta semana, el sábado, tenemos la Teletón. Se viene movido. El martes me junto con la novia, porque voy a acompañar a la que se haga pestaña, que va a venir un poche a hacerle pestaña. Y después de eso vamos a ir a comprar, con mi amiga Patty también. Así que eso el martes. El sábado de esa semana tengo una junta con mis poches de Patreon. Que todavía no les digo, por cierto, todavía no coordinamos. El 19 es la junta de Patreon. El 21 es mi cumple. Así que sí o sí vamos a hacer alguna cosita. Hay una cuestión también, ¿un cumpleaños tuyo? Sí, ¿a en la tarde? En la mañana. Ah, ya, el 19 de la mañana también tenemos que llevar a la Anaí a una cuestión de pum, 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 pum. Porque la compañera que va a ser el cumple, va a ser su cumpleaños en una de esas cuestiones de pum, 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 donde se tiran ¿cómo se llama? Donde se tiran pintura y tenéis que esconderte, tiráis pintura, eso, que así que vamos a conocer eso también. El 21 mi cumple y después algo más había. Pero se viene movido noviembre. ¿Quiere que vayamos a las 9 de la mañana? Ah, el 25 celebro mi cumple, pues. Eso era lo otro. El 25, celebro mi cumple con mis poches, pues, con las poches que fueron al evento. Las invité a mi cumple, así que, ¡ay, qué emoción! Maravilloso. ¿Dónde lo voy a celebrar? Todavía no sé porque cuando iba a ir con la Chase Bendy, pero no le dio la piel a mi niña para ir para allá. Y igual me sentía media rastrea ese día. Yo digo, si hubiera ido para allá, amanezco muerta. Pero yo creo que en un local de karaoke que hay, que me gustó una vez. Que la taca no pueden ir ustedes, pues, porque es para mayores de 18. Mejor. Pero igual entretenido. Sí, mejor para mí, por una cosa de tranquilidad. Pero también entretenido ver karaoke, pues no sé. Oye, esto nunca lo he usado. Esto. Este vestido es fabuloso, es hermoso. Hasta para el matrimonio me hubiera servido. No se me pasó ni por la cabeza. Se me había olvidado. Es hermoso. Me dejaré que usarlo más seguido en la casa por último.
Enterito. Calza bonita, la amo también, aunque me quede suelta. ¿Te he probado esta tú? No. Pruébate. ¿Ahora? Sí. Tiene pinta que te quede súper bien. ¿Y si mañana voy al colegio? Sí, porque hoy día he estado bien. Sí. ¿Podrías? Si me tomo mi profe, no voy a hablar. El problema es que a la tía Carolina ya le avisamos que no iba a ser. Es su trabajo, yo no sé. Tiene que decirle. Ah, el Marce me dejó acá todos los pantaloncitos. Sí, acá hay puros pantaloncitos. Claro, acá estaba todo empeñoso. Y después ya le dio la paja y puso todo junto. Donde no hay donde poner cosas, dijo ya, chao, todo junto. Pero aquí estaba reorganizado. Así que bien, qué bueno. Claro, jeans, jeans. Allá entonces, acá voy a poner los jeans. Ahí. ¿Dónde habré dejado el chaleco que llevo al colegio? No, no sé. Dale de vuelta. Que quedan bien. ¿Sí? ¿O no? ¿Son cómo? ¿Te gustan? Uh-huh. ¿Las querí? Sí. ¿Quién viene por ahí? ¡Ya terminé! Terminé, gracias por acompañarme, Pochi, a ordenar la ropa. Qué lata. Ya, Pochis, me voy a ir a editar. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por haber estado aquí. Recuerden que... suscríbanse. Denle like, compartan el video si es que pueden. Les amo mucho. Bye. 1, 2, 3 y dum 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 papá. Dum 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 papá. Dum 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 pau. Dum 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 dum. Abrazadito. Pau. Tara tara tara. Tararara. Te amo. Ya. Ya. Yo quiero ver qué hay. Quiero ver qué hay. Uy, se ve buena la caja. Pasé y Luca, no lo puedo creer. Y aquí está la guía. Ya, muy bien. Dale nomás. Sí, sí, ábrelo nomás. Ya, yo bajé todas las cortinas porque estaba mi mamá con la señora y de repente viene aquí y se me aparece en la ventana. Sí. Y yo estoy aquí dando papita. ¿No sé? Sí. Sí, se aparece. Sí, de repente. El mar está con toda la alergia. ¿Ah? No. Está con toda la alergia. Ya, a ver. ¡Ay, qué emoción! Se ve grande. Ya. Todas esas cajitas se guardan, sí. Nada se bota. Nada, y la nada, cajita nada. También, porque todo me sirve para hacer efectos, pinturas. Mira, cosas. Trae cositas de cartones. Acá trae. Ah, no. A ver. A ver, a ver. Oh, plato grande. Ay, plato chico. Ay, plato chico. A ver, muéstrame uno. Me da ansiedad. Ay, oh, platito blanquié. Ya. ¿Por qué está medio cochinón gris? No, son tan blanco. No, son tazas. Grande. 3 y 3. No son tan blanco, pero sirven. 3 y 3. Sí. Ya. ¿Cómo 3 y 3? ¿No serán 4 y 4, amor? No, yo... A ver, ¿podéis ir sacándolo haciéndolo filita? Ah, sí, 4 y 4. Podía ser filita. Ya a lo mejor no hay filita porque va a despertar el Mati. Uh-huh. A ver la taza. Ay, la taza me gusta. Facherita. Oh, está bonita para pegarle. Para pegarle cristales. Blin, blin. Oh, están bonitas las tazas. Ya, toma. A peso, así que. Y. ¿Eso es lo último que queda? Sí. Ya. Ahí deben venir los pocillos. Ayuda a la Marce. Ahí está. Oh, buen pocillo. Están buenos para los cereales. Bien bonito. Ay, el pocillo me encantó. Sí, es como mediano entre los que tenemos más chico y más grande. Ya, entonces vienen 4 de eso, 4 tazas, 4 chicos y el plato grande, ¿me lo podéis mostrar? Pues si te lo presté. No. Sí. No. No. Sí, te lo dije así, mira. Sí, pues, pero no, pues no es lo mismo. Ah, ya. Es un blanco medio opaco. Medio opaco, sí. Invierno. Blanco. Blanco invierno. Blanco invierno, sí.
Ya ahí está, les dejo el link en la descripción por si se le quieren comprar. Está bueno para regalo. Sí, está ¿cierto? Bueno. Está bueno para regalo, 6.500 pesos. Sé que sigue la oferta y me cuentan, ¿ya? Ya les amo, despídete de mis pochi. Chao pochi, cuídense, que te vaya bien. Chao, 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 chao. ¿Estás grabando video? Tengo que hacer la despedida, ¿no? Ya, muy bien. Para empezar el otro video. Ah, ya. ¿Verdad que tenemos dos videos? Ya, pásame para editar. Ya, ¿eh? No, para editar, pásame para editar. No, todavía no. No quiere que edite. Mañana estamos de aniversario, ¿sabía ahí? Sí. Sí, te lo tuve que comentar delante porque se me había olvidado. ¿A ti? Yo te lo había comentado en México. ¿A ti se te olvidó? No, ¿a ti? No, mamita. Tenemos el regalo, así que con eso no se me olvidó. ¿Cómo me tenía el regalo? ¿Me tenía el regalo? Sí. ¡Yay! Yo no te tengo regalo. Sí, sepo. Bueno, después me encargo. Sí. Ya. Chao, pochi, les amamos. Chao, 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 chao. ¿Por qué decís chao, chao, chao? Chao, chao.